son espantos de dolor, son los monstruos del ayer, son tus miedos, corazón. Sabes bien que yo te amo y te pido tengas fe. No sufras más, no, mi bebé. Eres la mariposa que vuela hacia el huracán. Cuéntame de tu pesar, suelta todo tu dolor, dímelo. See?
cause you're a sky full of stars. I wanna die in your arms. Oh, oh, oh. Cause you get light of the moon. Buenas noches. Pues buenas noches a todos. Lo primero es daros las gracias de que estéis aquí, porque esta actividad se ha podido realizar gracias a todos los abuelos que estáis esta noche aquí acompañándonos. En primer lugar, me quiero presentar. Yo soy Ana Fernández, como me conocéis. Soy la concejala de... que mi concejalía es larga. Aquí la señora alcaldesa me ha dado una concejalía larga. Soy la concejala de Bienestar Social, Mujer Mayor y Deporte. Sé que también os animo a que os apuntéis a practicar deporte, que tenemos muchos cursos y os van a gustar. Y nada, como bien he dicho, es una actividad para el Día del Mayor, el Día del Abuelo, que es mañana, que hemos querido hacer una actividad diferente, una actividad para los abuelos, pero para los abuelos solo, que también creo que yo, por la experiencia que tengo con mis padres, que tienen a mis hijas todos los días, pues creo que también tienen derecho a descansar. Y a que disfrutéis vosotros solos, que sabemos que todos estáis muy orgullosos de tener nietos y de vuestros nietos, pero también os merecéis estar un día solo y disfrutarlo. Y nada, muchas gracias y os paso con la alcaldesa Magdalena. Buenas noches a todos. Yo, para mí es una gran satisfacción estar hoy aquí como alcaldesa, porque anteriormente he estado en muchas fiestas con vosotros y las he disfrutado y lo he pasado bastante bien, pues como concejal delegada de Bienestar Social. Por lo tanto, para mí es una gran satisfacción y un gran honor, porque gracias a vosotros yo estoy aquí hoy también pues como alcaldesa. Como ha dicho mi compañera Ana, ella es la que va a llevar Bienestar Social, denominado así, los mayores, y la verdad es que ella sí se ha implicado bastante, aparte de que deporte la tiene un poco... la tiene absorbida porque es una concejalía bastante complicada, pero ha sacado un poquito de su tiempo pues para dedicarlo precisamente a vosotros, a los mayores. El Día del Abuelo, hacer algo especial, hacer algo distinto, no sé, nosotros lo que queremos es seguir haciendo actividades para vosotros, porque como ha dicho Ana, vosotros os lo merecéis. Los mayores os merecéis todo, todo lo que os hagamos, la verdad que es poco, porque os merecéis todo, no solamente por lo que hacéis por nuestros hijos, sino por lo que la trayectoria de vuestra vida que tenéis ya vivida. Y ha llegado un momento de que tenéis que disfrutar de vosotros, tenéis que disfrutar de la vida y tenéis que disfrutar pues de eso, de los nietos y de vuestros hijos y de todo en general. Algo especial, algo distinto. Espero que haya sido de vuestro agrado, porque, bueno, ha sido un pequeño aperitivo, no tan pequeño, porque creo que el aperitivo no ha sido pequeño, ha sido un buen aperitivo. Espero que haya sido del agrado de todos vosotros y seguiremos innovando, seguiremos haciendo actividades nuevas, intentando, pues, también pedimos colaboración de todos vosotros, que nos aportéis ideas, porque hay momentos que nosotros decimos, vamos a hacer esto, pero también nos gusta que vosotros nos digáis qué es lo que vosotros queréis, porque realmente las actividades se hacen para vosotros, para el disfrute vuestro, y queremos que sean de vuestro agrado, y sois vosotros los que nos tenéis que decir qué es lo que realmente queréis. Actualmente sé que tenéis problemas con el tema del baile y del salón del hogar del pensionista. Sé que lo estáis pasando un poco así mal debido a la obra que hay en el hogar. Tendremos que darle una solución y esa solución habrá que buscarla ya, porque no podéis seguir como estáis, y tenemos que potenciar el baile. Tenéis que ir todos los domingos al baile, porque el baile se hace para vosotros y se hacen esas actividades para que vosotros os lo paséis bien y disfrutéis. Entonces os pido también colaboración. ¿Qué es lo que podemos hacer? Nosotros tenemos algunas ideas, pero vuelvo a repetirlo, aunque me digáis que soy un poco cansina, pero necesitamos las ideas vuestras, aportarnos cosas, porque esas aportaciones, todas las aportaciones que sean buenas para vosotros, desde luego se van a llevar a cabo. Pero por favor, vamos a potenciar el baile, porque es una actividad todos los domingos que se hace para vosotros, que lo podéis pasar bien. Yo tampoco quiero enrollarme mucho, porque ahora tenemos el baile, y también quiero dar las gracias al resto de mis compañeros, a quien nos acompaña
Salvador, que sabéis que es el concejal de urbanismo, y también tenemos a nuestro compañero Antonio Almeda, que es el concejal de juventud y de festejo. Hasta también Yolanda, que es la que lleva Casa de la Cultura y Educación, Educación y Cultura, perdón, pero ha tenido que salir. Estamos todos a vuestra entera disposición en el Ayuntamiento para cualquier cosa que vosotros queráis. Y también tengo que darle las gracias a las trabajadoras sociales, a Toli y Alba, pues que sin el trabajo y la aportación de ellas, pues también no hubiese sido posible esta actividad esta noche aquí. Tenemos aquí, vamos a hacer un sorteo. Tengo también que darle las gracias a ellas, porque gracias a ellas hemos conseguido. Hay tres sesiones de tres circuitos en los circuitos termales en el balneario, en el Trampal, en el Raposo y en el de Alange. Los vamos a sortear. Yo sé que a vosotros estas cosas os gustan muchísimo, porque lleváis toda la noche preguntando a las trabajadoras sociales que qué pasa con los balnearios o no. Pues sí, claro, ¿a que sí? Claro, entonces como sabemos que estas cosas os gustan mucho, pues vamos a hacer el sorteo de estos tres circuitos. Y también vamos a hacer un sorteo que es de Autocar Escorbo, que todos también lo conocéis porque se hacen los viajes de los mayores, se hacen con ellos, para un día de playa, a la playa que vosotros queráis, con vuestra pareja. Un día nada más. Un día nada más, porque luego tenemos el viaje de septiembre, ¿no? ¿Que este año dónde vamos este año? Bueno, vamos a ver. Esta la fiesta es la primera que nosotros hacemos. Entonces, creo que de momento no va nada mal. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer el sorteo de lo que tenemos aquí. Y luego ya para la próxima, pues vamos a intentar de que en vez de un circuito de un día, pues sea un fin de semana. Y en vez de un fin de semana... Claro. Bueno. Entonces, aquí ellas tienen todos los números de los que estáis aquí presentes. Sí tengo que decir... Sí que... No se oye allí. Más potente. Es que... Bueno, a ver, es que si no se acopla, pero bueno, vamos a ver, todos los números de la gente que está aquí presente están aquí dentro. Sí que voy a decir que si sale el número de una persona que no está aquí presente, se vuelve otra vez a sortear. Esto se lo lleva hoy alguien que esté aquí que esté esta noche aquí con nosotros, ¿vale? Exactamente. Los viajes, o sea, tanto el viaje a la playa como los circuitos termales son para vosotros. Esto, como dice Toli, es personal e intransferible, ¿vale? Que lo sepáis. No que luego, no, esto se lo doy a mi hermana, se lo doy... No, para la persona que le toque, ¿vale? Bueno, una mano inocente. Antonio, ¿tú qué estás ahí atrás? Vamos a sortear el día de playa de viaje Escorbo. Emperatriz lo que busca ahora es pareja para ir a la playa, ¿eh? Pues si no tienes pareja, la tenemos que buscar. Una acompañante. Ella tiene a sus amigas, entonces ya va con su hombre. Claro, di que sí. Uy, espérate, verás que bien. María. Claro. Ya está, pues ya tiene viaje para la playa, María. Claro, María. Bueno, ahora vamos con el balneario El Trampal. Venga. Isabel García Sánchez. Nosotros
Ahora vamos con el de Al Ángel, este que lo tenemos aquí cerquita. Esto no es tongo, ¿eh? Esto no es tongo. Esto estáis viendo de que se está haciendo sin trampa ni cartón, ¿eh? Ay, madre, Alá, que tira. Yo que siempre vaya al raposo. Y ahora vaya al ángel y lo vas a probar. Vaya a probar. Bueno, y ahora el raposo, ¿vale? Mueve los números ahí. ¡Uy, el uno! ¡El uno! ¡Joder! Pedro y Sidra, anda, anda. ¿Y a dónde vamos que no me entera el raposo? Bueno, pues ya vamos a dar paso al baile. No. Lo bueno breve. Dos veces bueno. Por lo tanto, vamos a pasar ahora al baile. Simplemente daros las gracias en nombre de todo el equipo de gobierno. Que para las próximas nos veamos todos los que estamos aquí y muchos más. ¿Vale? Que lo paséis bien y muchas gracias a todos. Madrid, Madrid, Madrid.
En México se piensa mucho en ti, por el sabor que tienen tus verbenas, por tantas cosas buenas que soñamos desde aquí. Y vas a ver lo que es carne fina y armar la tremolina cuando llegues a Madrid. Y es que nunca la arena me hará y te diré hasta la muerte, guapa, guapa, guapa. Que bien me hace mora, que cada hora llora, que llora por los rincones. Ella que siempre reía y presumía de que partía los corazones. El querer hizo la prueba y un cariño conoció, que la trae y que la lleva por la calle del dolor, los flamencos del Colomar, la vila nada deshora, porque se han empastillado. Que no, ni el aguardiente ni el marrastrillo, que sí, no bebe, no puede cantar. Que solo bebe para la vida. Más de pronto se escuchó un gramófono sonar. Callar todo, dice, allá en tierra extraña. Ya nadie reía, ya todo lloraba. ¡Ay, que nos acabas! ¡Ay, un fuerte aplauso por vosotros, el teatro paso doble! ¡Ay, cómo bailamos el Rafael, mira! Después buscamos otro paso doble. Hoy te canción a la luz de la luna y acariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Nuestros pasos irán a buscar otra puerta que se abrirá como mi corazón cuando ella se acerca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Nunca se olvida. Podré reír, soñar y bailar, disfrutando la vida. Olvidaré
la tristeza y el mal y las penas del mundo. Y escucharé los violines cantar en la noche sin rumbo. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Una guitarra y un cariño de mujer, nos encontramos como un soberano y regalamos simpatía y querer, porque en España lo que sobra es la energía y nos sentimos tan felices al cantar que hasta las penas las volvemos alegría, porque tenemos la grandeza de mostrar. Thank you.
those examples of caring and sharing. See, we must break those generational curses that plague our families and communities. They must know that knowledge is power and wisdom is gaining understanding. The Bible says, train up a child in the way they should go. And when they become old, they shall not depart from it. I always hear us preaching that famous slogan, each one teach one. But are we really doing our best to be a fire in the lives of our children? Only God can save our souls.
flipa. A ver si la fumo. ¡India! Venga, que tú te vas. Yo estoy aquí todo el día. Y ahora, no me No, venga. Niña, también tú, ¿eh?